Hola gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy vamos a ver cómo subimos el Porsche Carrera GT a 4 estrellas. Y para ello, la primera cosa que hemos hecho es comprar la oferta de la tienda por 10 euros. No se ha podido traer como se han ido abriendo esos 15 sobres. Como sabéis, esa oferta de 10 euros lo que te incluye son 1000 tokens, que los tenemos ahí, 15 sobres, que son los que se acaban de abrir, y 5 planos del Bugatti Chiron. Entonces vamos a ver qué suerte hemos tenido en estos 15 sobres y luego vamos a proceder a comprar algunos sobres del Explosión de Velocidad o Burst of Speed del Bugatti Chiron. De acuerdo, con eso intentaremos subir a 4 estrellas el Porsche Carrera GT, que es el que más me interesa un poco de esa colección. De acuerdo, entonces aquí tenemos los 1000 tokens. Aquí tenemos el Lancer y, ojo, 4 de la Perta. Todavía nos quedan un montón, ¿vale? Un montón. 50 y pico planos para subirlo al máximo, pero bueno, no pasa nada. Este coche tampoco me interesa subirlo al máximo ahora. ¿Qué más hemos tenido? No ha ido nada mal. 4 del Chiron y otros 4 del Chiron. Tened en cuenta que ya voy 25. Ya cuando llega a esos 48 es el máximo, ¿eh? O sea, me quedan 23 planos para subir al máximo el Bugatti Chiron. Así que también voy a estar relativamente cerca de subir al máximo este pedazo de coche. Uno de los mejores coches del juego. Así que muy, muy bien. No está nada mal. Con 15 me han salido 3 destacados, que en principio es la estadística normal, la que debería de salir. Y el resto, nada, han sido tokens rojos. Aquí, y 1,5 millones de créditos, que se me había olvidado. Y 5 planitos más del Chiron. Entonces, lo dicho, el Chiron nos quedamos con 25 de 48. El Aperta con 6 de 62. Y ahora vamos a ver cuántos son necesarios. Y además 864. Nada, lo dicho, el de 10 me parecía buena oferta. Los otros no, ¿eh? De hecho, es exactamente igual que esta. Es exactamente igual que esta de 50 euros. Así que nada, esta no la compréis. Pero si queréis gastar algo, probablemente esta también la adquiera. ¿De acuerdo? Como sabéis, estoy ahora más del lado del Bugatti. Pero de estos también voy a comprar. Y probablemente esto de 10 euros también lo adquiera. Entonces, ¿cuánto nos queda del Porsche Carrera GT? Y ahora vamos a abrir sobrecitos. ¿Cuánto nos queda del Porsche Carrera GT? Lo tenemos aquí, uno de los mejores clase B que hay. Aquí lo tenemos al lado de mi querido Huracán en doradito. Pues nos quedan 17 planos. Son bastantes, ¿eh? Son bastantes planos para subirlo a 4 estrellas. A ver qué tal se me queda el coche en 4 estrellas. Es verdad que cada estrella sube bastante el coche, así que esperemos que en 4 estrellas ya sea un buen coche y entre quizá en mi ciclo. Pero es verdad que teniendo el Huracán al máximo, pues es bastante complicado. Me gustaría tenerlo al máximo, pero no me ha salido ningún por 15, aunque ahora lo veremos. Entonces me quedan 17 y vamos a ver si tenemos suerte y me salen bastantes planos del Porsche, que por el momento no me han salido muchos. Me han salido bastantes más del Chiron y me han salido bastantes más del Aperta. Pues nada, vamos a ver y luego le daremos caña al Burst of Speed del Porsche Carrera GT, a ver si somos capaces de hacer esos buenos tiempos. Entonces, aquí lo tenemos, 4 de julio, Bugatti Chiron. Estos son los sobres que queremos comprar. Lo dicho, en destacado está el Chiron, el Aperta y el Carrera. Ojalá me salga un por 15, pero si no, bueno, pues no pasa nada. Ya iremos comprando algún otro más. Y aquí tenemos los otros. ¿De acuerdo? Lo más probable. En teoría, ya sabéis que por cada 10 deben de salir unos 3 de 4, ¿vale? Ojalá saliese alguno de 15, pero la teoría es que salgan 3 de 4. Entonces vamos a ver qué tal se nos da. ¡Chan, chan! Esta vez sí que vais a ver la apertura. Para otra vez nunca había hecho comprando, entonces para otra vez ya lo traeré. ¡Oh, qué mala! Oye, dámelo, please. Que acabo de gastarme 10 euros. Bien, bien. Vale, a ver. Está bien, pero yo quiero el Porsche Carrera GT, ¿eh? Que a este ritmo voy a subir al máximo el Aperta y el... Y bien, estadísticamente era lo que tiene que salir, ¿vale? Pero no me ha salido ninguno del Porsche Carrera GT. Vamos a abrir otro sobre y a ver si tenemos suerte, ¿vale? A ver si tenemos suerte con ese Porsche Carrera GT. Y si no, pues igual lo dejamos en 3 estrellas. Y ahorramos tokens porque tampoco puedo gastar demasiados. Ahorramos tokens y hacemos el Burst of Speed del Porsche Carrera GT. Bueno, más de la Aperta, más del Chiron. Ojo que el Chiron. Ojo que el Chiron. Vale, vale, ahí lo tenemos. Ahí tenemos uno del Carrera. Y más del Chiron.
Ojo, 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 que lo vamos a poder maxear el Chiron. Al final el vídeo no va a ser de cómo subimos el Porsche Carrera GT, va a ser de cómo ponemos a full el Chiron. El Chiron, una pena, porque yo quería poner a full el Carrera, pero parece que vamos a tener al máximo. Ojo lo que ha salido. Es una locura el drop que está saliendo, la verdad, con estos sobres. Merece mucho la pena, básicamente por eso. Entonces, última. No voy a mirar arriba, no vaya a ser que me entere de algo. Y vamos a ver, no sé cuántos me quedan de Chiron, pero en este podría salir el Chiron. Ahí estamos, 4 del Carrera, que es lo que quiero. 9 me quedan, 9. Vamos, otra del Carrera, dame otra del Carrera, otra del Carrera. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh! ¡Ojo que tenemos a full! ¡Ojo que tenemos a full el Chiron! ¡Ojo que ya tenemos a full el Chiron! Ya tenemos al máximo el Chiron, pues al final el vídeo va a ser de eso, el del Carrera, pues grabaré otro vídeo que ya no me queda nada, nada, me quedan 5 planos para subir el Carrera, pero este vídeo es de cómo subimos al máximo el Chiron y cómo Gamelot me cambia de lo que tenía pensado. Enhorabuena, tienes suficientes planos para subir, listo para subir a 6 estrellas, qué locura, no lo tenía pensado. No lo tenía nada, nada, nada pensado que íbamos a subir el Chiron a 6 estrellas, pero nuevo rango máximo de coche, 4.755. ¡Ojo, ojo! Ese pedazo de rango. ¿Qué vamos a hacer con el Carrera? No lo sé, ya lo pensaremos. Probablemente haga el Senna. Ahora vamos a hacer el Boost of Speed del Carrera, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero ojo que aquí tenemos el Chiron al máximo. Dale un fuerte like y suscríbete. Aprovecha que se merece este pedazo de vídeo. Aquí tenemos el Bugatti, uno de los mejores coches del juego, al máximo. Subo a 6 estrellas, nuevo rango máximo 4.755, permite mejoras de etapa hasta 13 y nivel de garaje más 66.420, así que a ver si suben el nivel de garaje cara a futuro, y por el momento no vamos a comprar más. Es verdad que solamente me faltan 5, ya lo veré, ya iremos viendo cuántos tokens consigo. Y lo que sí que vamos a hacer, ya os traje... Buah, es que subir uno de estos al máximo, a ver cuánto sale. ¿Cuánto sale subir la velocidad al máximo, no? Es la velocidad la que subí, yo creo, en su día. Ojo, 2 millones y pico. No vamos a hacerlo. Bueno, solamente es uno, ¿no? ¿Solo es uno? Si solo es uno, sí, venga, va. Compramos. Ahí lo tenemos. Tenemos ya ahí la velocidad al máximo. Vamos a subir estas dos. 440,4. Es verdad que tengo aquí 3 piezas épicas que le puedo poner. Todavía puede llegar a los 442, una cosa así. No sé exactamente cuál es su velocidad máxima, pero ya tenemos el Chiron con prácticamente su velocidad máxima. Aquí lo tenemos en 6 estrellas. Madre mía, qué locura. Vamos a hacer un intento de este y luego vamos a probar el Carrera. Vamos a ver si somos capaces de hacer los tiempos con el Carrera como lo tenemos. Evento de tiempo especial, explosión de velocidad, 4 de julio, clase S, rebufo de Meiji, 26,563. Vale, vale. Si os acordáis, es un circuito muy, 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 muy cortito. Así que a ver qué tal se nos da. Hay que bajar de 27, ¿no? Era... y de 26 con el Senna, así que... hombre, es un circuito muy pequeñito que premia un poco más al Senna, vamos a ser sinceros. No estamos siendo muy bien de velocidad, soy sincero. Nada, 27,5, lo hemos hecho un poco lentos. A ver, es un circuito que tiene que ir el coche bastante rápido. Entonces ganamos la carrera. Eso sí. A ver, no me preocupa porque sí que con el Bugatti sí que somos capaces de conseguirlo. Con el Senna sé que está costando bastante, bastante más. Ojo. Vamos a aprovechar a recoger las recompensas. Que yo no he hecho con el Senna, pero por suerte ya hay 10 compis que ya lo tienen. Venga, vamos a darle otro intento. Y luego ya vamos con... el Carrera. Ojo que ya tenemos al máximo el Bugatti Chiron gracias a este evento. Es una locura el drop que está saliendo, la verdad. Evento de tiempo limitado, explosión de velocidad. Está siendo una locura el drop
de estos sobres. ¿Ya habéis visto? Madre mía, el Bugatti al máximo. Me estoy pensando si comprar o no, porque es verdad que quedan 5, me tienen que salir 2 de 4. Uf, ya lo veremos, ya lo veremos. Si soy capaz de conseguir los tokens con el Carrera como está, igual no lo compro, ¿eh? Os voy a ser sinceros. A ver, vamos un poquito mejor. Ahí vamos un poquito mejor, pero esta parte no ha salido tan bien. ¡Ah! Es 27.5. Bueno, no pasa nada, ya practicaremos un poco mejor. Lo dicho. Algo más de tokens. Y vamos a aprovechar a hacer las carreras con el Porsche Carrera GT, que me falta el B. ¿Vale? Del B todavía no he hecho nada, lo mismo, es un evento clasificatorio, cuanto mejor quedes, pues puedes quedar mejor 10%, puedes conseguir piezas épicas y además 500.000 créditos, que nos viene muy bien, me acabo de gastar dos y pico, y vamos a darle con el Carrera a 3 estrellas al máximo, a ver qué tal se nos da. ¡Qué pena, a 5! O sea, me ha sorprendido que hayamos subido antes al máximo, que me quedaban 40 y pico planos. Me quedan 40 y pico planos del Bugatti, lo hemos subido al máximo el Bugatti y no el Carrera. Por el momento no me ha salido ningún por 15, que sí que he visto, evento de tiempos limitados, explosión de velocidad, 4 de julio, clase B, que por el momento no me ha salido ningún por 15, cosa que sí que he visto a compis que han salido por 15, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Tampoco he comprado tantos sobres, ¿vale? He ido poco a poco. A ver. Nitrofreno. Ah, ya estaba, el haberlo lanzado directamente. No sabía que era tan corto. 22.8.1.8. Vamos a ver qué tal. Puesto 809, oye, no está tan mal. ¿Y cuánto hay que bajar? 23, ojo. Pues yo creo que el Carrera me da pena, pero se va a quedar así. Si somos capaces, a ver, cuando recolecte todos los tokens y antes de que acabe el evento, vemos qué tal se nos da. La parte positiva, eso, que en 3 estrellas somos capaces de hacer el tiempo. Como veis, no es muy complicado, vamos a volverlo a hacer. Y, mira, me falta el Lotus Sevilla. No pasa nada, yo tengo Levilla, así que compis, tranquilos, que os voy a echar una mano ahí. Evento de tiempo limitado, explosión de velocidad, 4 de julio, clase B. Entonces, pero sí que voy a esperar a desbloquear el Xi'an. Este vídeo de cómo subir el Carrera que os quería traer hoy no va a ser hoy, va a ser más adelante. Muy probablemente sí que lo intente, pero primero desbloquearemos el Xi'an y veremos qué tal comienza el Grand Prix del Lamborghini SC18. Cuando ya vea todo eso bien, que haya empezado el Grand Prix, que ya me haya clasificado, dependiendo en qué grupo esté, todas esas cosas, hablamos de gastar estos tokens. Es verdad que hay que ahorrar para el Tutuara, vamos a ser sinceros. Luego viene en la siguiente temporada el Tutuara. ¡Uy! No he conseguido bajar de 23. La hemos liado un poco a principio, que me he chocado, pero bueno, en principio no es como me gusta esa palabra, ¿eh? Pues nada, no es muy complicado y yo creo que lo podemos conseguir relativamente fácil. Ya habéis visto que el primer intento sí que lo hemos hecho. ¿Cuánto me dan? Por cierto, son 70, así que, oye, bastante bien. Son 100. 5 veces, así que 500 tokens que nos vamos a llevar por el Carrera GT. Bueno, a ver, quizá me anime con un... Si supiese que con un E750 lo conseguía, pues sí, pero claro, igual si tengo que darle ya 1.500 más, vamos a ahorrar, que el Xi'an se nos puede poner complicado, el drop está siendo difícil, no sé a vosotros qué tal el drop del Xi'an, para los que lo habéis conseguido desbloquear. Yo lo que he ido viendo es a la gente le está costando, entonces, primero desbloqueo el Xi'an. Es verdad que el Xi'an es muy probable que lo dejen una estrella, no creo que lo suban más. Es un buen coche, pero quizá habrá que ahorrar un poquito.
Y además ya sabéis que a mí no se me termina de dar del todo perfecto ese coche. ¡Oh! 23-1. Oye, ¿qué pasa? Hemos conseguido el primero y no hemos conseguido el resto. A ver, se puede porque lo hemos conseguido a la primera y sin demasiado esfuerzo, pero esta vez nos está costando un poquillo más. Bueno, no pasa nada, está grabado, puedo echarle un vistazo cómo lo he hecho. Vamos a hacer otro intento más. Y ya. Venga, os quiero traer por lo menos otro 22-8 o algo por el estilo. Que tampoco he hecho nada extraño. No, no recuerdo haber hecho nada extraño. Ya veré el primer intento. A ver, también me he quedado cerca de los 23, ¿eh? Vamos a ser sinceros. A ver, un poco más bajo quizá. Ahí lo tenemos. Nah, no hay que esperar tanto a software, hay que lanzarlo antes y hacer todo eso bastante rápido. 22743, aquí lo tenemos, puesto 711. Vamos a ver qué tal hemos quedado en la clasificación. Y así vemos también a los compis de esta clasificación. Lo malo, que tanto de Levilla como del Porsche no los tengo demasiado, demasiado alto. Así que... vamos a ver, mejor 25%, ¿eh? También andamos cerca de ese mejor 10%. Claro, si con el carrera soy capaz de quedar mejor 10%, habría que pensárselo, ¿eh? Habría que pensárselo mucho. Vamos a ver la clasificación, los compis, qué tiempos están haciendo. 21, 8, 21, 6. Está cerquita, están cerquita. Ahí está Zelda, por ejemplo. A ver quién más anda por aquí. Hombre, Senna de F1, me tocó en el Grand Prix con Senna. Hombre, Savitar, GG Savitar. Puesto 85 de Grand Tour, el club de Storm. A ver quién más anda por ahí. Ojo, ojo, Valch Gamer de Templarios. No sé quién de los dos es, puede ser Mango, puede ser Asesino, GG. Oye, me gusta verme aquí en el top 100. Muchas gracias, compis. A ver, ¿qué tal? Es que me hace mucha gracia. A ver, 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 a ver. ¿Quién más anda? Flying, no, pero este creo que no es el Flying que conocemos nosotros. Ojo, NFS 123, muy, muy buena, muy bueno. Y vamos a ver quién más anda. ¡Kuro! ¡Kuro de Biker Boys! Gigi Kuro es un crack, Kuro, el buen Kuro. Huetita. 24, Gigi. 21571. Si no, ya hablaré contigo a ver cómo se hace ese tiempo. ¡Boomstick! Oye, Boomstick, muy bien, supongo. A ver, es verdad que lo tendrá al máximo. El Lotus Sevilla. Vale, voy a ver con qué coche, si Kuro, con qué coche lo has hecho. Con el Porsche Carrera GT, pero Musti con el Lotus Sevilla. Así que con el Lotus Sevilla probablemente al max se consigan mejores tiempos. Porque aquí arriba del todo, mi compi de Grand Prix también. ¿Y quién más anda por aquí? Oye, no sé si se me saltaba alguno. Curador con el Sevilla. Vale, el Sevilla se hace mejores tiempos, así que a ver hasta dónde subimos el Sevilla. Y aquí tenemos a... yo creo que soy Ocha. No, no me lo sé por los nombres. Así que nada, GG a todos. Muy, muy buenas. Y nada, ya veremos a ver qué tal se nos da a nosotros y a ver si con el Sevilla soy capaz de mejorar algo más el tiempo. Es verdad que es un circuito bastante corto. El Sevilla lo que tiene es más velocidad punta, así que veremos qué tal funciona todo esto. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Dale un fuerte like y suscríbete si no estás. Le das este circulito verde y te suscribes. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Saludos!